Espejismo o realidad. Era noviembre del 2013 y los resultados de las elecciones generales mostraban al Nobel Partido Libertad y Refundación Libre con un apoyo de 896.498 votos electorales. Libre surge de una facción disidente del Partido Liberal, producto del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. El Partido Liberal obtuvo en esa ocasión 632.320 votos y el Partido Anticorrupción lograba en su primera incursión política 418.443 votos. En esas elecciones, el Partido Nacional obtuvo 1.149.302 votos. Si el Partido Liberal no se hubiera fragmentado, hubiese ganado las elecciones, porque la suma entre libres y liberales arroja la cifra de 1.528.818 votos, superior al Partido Nacional. Los partidarios de Libre sostenían la tesis que la ganadora de ese proceso electoral del 2013 fue Xiomara Castro y que las instituciones electorales habrían avalado un fraude. Libre quedó como segunda fuerza política en poco tiempo. La dirigencia afirmaba que el número de militantes crecería transcurridos los años. Y es ahí en donde llegan las elecciones primarias del 12 de marzo del 2017. Se hizo un llamado por parte de la cúpula de Libre para demostrar la capacidad de convocatoria superior al del Partido Nacional y al del Partido Liberal en contienda. El objetivo fue tener una afluencia masiva de electores. El esfuerzo se hizo, pero los resultados no fueron los planificados. El Partido Nacional hasta los momentos lleva una cifra superior a los 706.276 votos. El Partido Liberal, una cifra superior a los 382.843 votos. Libre lleva una cifra superior a los 262.593 votos. Libre queda como la tercera fuerza política, sin la participación aún del Partido Anticorrupción, que decidió no participar en estas elecciones primarias y sí lo haría en noviembre del 2017, con la posible integración de una alianza opositora. Si esta alianza opositora se logra materializar, habrá que esperar quién de los candidatos presidenciales cede su lugar para una sola candidatura presidencial opositora. En Libertad y Refundación, esta situación tuvo su génesis en los serios problemas que desde el año 2015 se suscitaron. En este año, en el Congreso Nacional, se dio un cisma al interior de la bancada de Libre. Se inició el éxodo de diputados, alegando que imperaba solo la voluntad de Manuel Zelaya Rosales y no las decisiones de las bases y de la bancada. En la dirigencia de ese partido les han calificado de traidores. Los diputados señalados se denominaron disidentes. En el hemiciclo legislativo inicia el abandono de Libre Eduardo Cotto, diputado por el departamento de Cortés. Luego seguirían Omar Rodríguez y su suplente Marciano Alvarado por el departamento de Copán, la diputada Tatiana Canales y el suplente Wilmer Barahona por el departamento de Colón. Luego, la diputada Jenny Murillo por Cortés, Héctor Padilla por Choluteca, Zulema Guardado, suplente del diputado por Olancho Miguel Navarro. A estos se unirían Milton Videa, suplente de la diputada por El Paraíso Claudia Garmendia, la diputada Audelia Rodríguez y el diputado suplente por Atlántida, Noel Fernando Ponce Montiel. El diputado José Roney Bautista Posadas, suplente de Yester Muñoz por Lempira. A esto se une Denis Sánchez por el departamento de Santa Bárbara. Y la deserción más sonada fue la del periodista y propietario de Canal 36, el licenciado Esdras Amado López, furibundo seguidor y defensor del coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales. Fuera de ese escenario legislativo también se presenta el caso del periodista David Romero Elner, director de Globo TV, defensor furibundo de Libre y de su coordinador Manuel Zelaya Rosales. En agosto del 2016 surgen serios enfrentamientos entre Romero Elner y el expresidente Zelaya, pues el gobierno cierra Globo TV, alegando la no renovación del permiso para mantener sus operaciones. Romero Elner acusa a Zelaya de hipócrita, porque aseguró que el presidente Zelaya conspiró supuestamente para que le diera la frecuencia de un nuevo canal a él y se cerrara Globo TV. Esdras Amado López y David Romero Elner eran piezas incondicionales en la publicidad y propaganda de Libertad y Refundación y de Manuel Zelaya Rosales. Esto a nivel nacional. Posteriormente, ambos comunicadores se convierten en sus acérrimos críticos. Lo que aritméticamente sí es el factor común denominador en esta jornada electoral es que a medida transcurre el tiempo, en los partidos Nacional, Liberal, Libertad y Refundación se están destapando casos de mandracadas, alteración de actas, inflando votos, la honestidad se fue de vacaciones, pues algunos tramposos y tramposas siguen con los vicios del pasado. Habrá que dormir con un ojo cerrado y otro abierto en el Tribunal Supremo Electoral
pues no sea que en la noche esté entre los ganadores y al amanecer, por arte de magia, se lo revienten y sea otro el que se autodenomine diputado, alcalde, regidor, ganador. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.